año de trabajo arduo y de mucha mejora continua de la calidad en todos los servicios de atención médico-quirúrgico de nuestro hospital Dr. Mauricio Abdalá. Un hospital que desde su inicio fue pensado y diseñado para responder por la solución de todos los problemas de salud de la población de Chinandega, pero también de todo Nicaragua. A su vez, un año de trabajo ha significado un crecimiento profesional, ha significado un incremento en coberturas de atención en salud, de enfermedades crónicas, de enfermedades prevenibles. Ha significado un proceso de mejora de calidad en la salud materna y salud neonatal, en poder entregar a las familias nicaragüenses un bebé recién nacido sano. Ha significado para nosotros crecer en cantidad de recursos humanos. Inicialmente empezamos con 800 trabajadores y el día de hoy somos más de 1.300 trabajadores. Ha significado también un crecimiento profesional en cuanto a la modernización, el conocimiento de los trabajadores de la salud en el uso adecuado y manejo correcto de los equipos médicos modernos, de poder operar en quirófanos inteligentes, quirófanos totalmente equipados con amplia tecnología para la cirugía mínima invasiva, que son cirugías con menos repercusiones de complicaciones postquirúrgicas, con procedimientos más asépticos, más limpios, para poder ser y crecer como familia del Ministerio de Salud en nuestro hospital como un hospital limpio y seguro. Ha significado construir y crear comités de calidad que trabajan en pro de estas mejoras en atención gratuita y humana de toda la población de Nicaragua. Con todos los jefes de servicio, jefes de sala, los jefes de todas las áreas técnicas que forman parte del gran equipo de trabajo del cuadro de mando del hospital, se han conformado tareas y actividades que han estado dedicadas a la formación del recurso profesional. Esto ha implicado que todos los trabajadores han puesto mucha gana, mucho empeño, han puesto mucho de su parte para poder crecer en la formación académica, para mejorar sus habilidades, para mejorar sus destrezas en cuanto al manejo y respuesta a las necesidades de la población. Ciertamente, nuestros profesionales de la salud reciben talleres y capacitaciones permanentes, semanales, y algunas están muy dirigidas y muy enfáticas a la mejora de la calidad de la atención de los servicios de salud. Nuestro hospital inició haciendo procedimientos quirúrgicos de especialidades básicas como cirugías ortopédicas, cirugías generales, cirugías ginecológicas, cirugías de cirugía pediátrica, y actualmente nosotros tenemos el beneficio y el gran crecimiento de poder realizar cirugías de altas especialidades, como si hemos realizado procedimientos cardiológicos, hemos realizado neurocirugías, hemos realizado también procedimientos de reemplazos articulares, hemos sido capaces de traer salud ocular a la población chinandegana. Ya no necesitamos remitir a nuestros pacientes al Centro Nacional de Oftalmología porque ya contamos con el equipamiento y con las especialidades para poder hacer las cirugías oftalmológicas en nuestro hospital, procedimientos de cirugía urológica y la nueva especialidad que estamos debutando en este mes, celebrando este aniversario, que ya son los procedimientos de ginecología oncológica. Nuestras instalaciones prácticamente son habitaciones, podríamos decir, privadas, que están dispuestas de manera gratuita con el 100% de las condiciones para la población que más lo necesita, la población que no tiene con qué pagar una atención de este nivel. Aquí la puede recibir de manera gratuita con toda la calidad requerida, necesaria, de los cuidados en la atención de salud. Las habitaciones de nuestro hospital solamente se pueden incorporar dos pacientes. No hay más pacientes con los que ellos van a compartir un baño, su espacio. Las habitaciones están equipadas con sus propios closets, tienen sus sillones reclinables para que el familiar que acompaña permanezca de manera cómoda junto a su paciente. Y el paciente cuenta con una cama hospitalaria multiposicional moderna que tiene sus propios cabeceros de gases médicos
para la hora de una situación crítica poder hacer uso de ello sin necesidad de trasladar al paciente a otro ambiente de mayor atención crítica. La terapia de sustitución renal del Hospital Dr. Mauricio Abdalá es una terapia de sustitución gratuita, grande, es amplia. Contamos con una capacidad instalada de 24 sillones para terapia crónica, con 2 sillones para terapia de urgencia, con 2 sillones que es para la terapia de personas, de pacientes que se pueden estar conviviendo con una enfermedad infectocontagiosa y tienen un espacio apropiado para poder ser atendidos en nuestro hospital. También contamos con terapias de alta especificidad en la terapia de cuidados intensivos para las enfermedades renales, como la hemodiafiltración. Y eso nosotros nos sentimos bendecidos porque nuestro gobierno ha facilitado el financiamiento para que nuestro hospital pueda tener esta terapia disponible, que es de alto costo, pero de manera gratuita para nuestra población en estado crítico, que una vez que pasa el periodo agudo de la enfermedad, que pasa la fase crítica, el paciente puede continuar en su terapia de hemodiálisis convencional. Esto ha venido a beneficiar a un total de 190 familias que en tiempos anteriores no tenían un espacio donde poder realizarse su terapia y donde poder sobrellevar con mejor calidad, confrontar esta enfermedad tan delicada y tan con altas tasas de incidencia en el occidente de nuestro país. En nuestro hospital nosotros contamos con un auditorio que tiene una capacidad de 200 plazas, o sea, para 200 personas en el auditorio. Hacemos uso de él, ahí realizamos congresos, realizamos talleres, realizamos diplomados, realizamos actividades internacionales y nacionales, hacemos capacitación a todos los gremios y perfiles de nuestro hospital. Hemos tenido la oportunidad de poder invitar a trabajadores de la salud de distintas partes del país, de distintos departamentos, que han podido llevarse esa capacitación, esa educación continua que ofrece el Ministerio de Salud a todos los perfiles especialistas y enfermería y de todos los gremios de la salud para poder ser usados. Nuestro auditorio es un auditorio que cuenta con una instalación audiovisual que todas las pantallas interactivas digitales de nuestro hospital están enlazadas con los quirófanos, con las computadoras de los servicios, con las pantallas de docencia. Contamos con 4 aulas docentes con una capacidad de 50 alumnos por aula y también esto nos ha facilitado la formación de nuevos especialistas en las especialidades médico-quirúrgicas como son las residencias de las especialidades médicas. El mensaje para toda la familia de trabajadores del Hospital Dr. Mauricio Abdalá es que como equipo de dirección nos sentimos muy orgullosos de ellos, de todo el empeño y la dedicación y esmero que han demostrado durante este año de servicio a la población, que la mejor satisfacción que nos llevamos como trabajadores de la salud es poder retornar a ese paciente, a ese enfermo que traía un problema de salud serio, grave, que poderlo retornar a su familia en las mejores condiciones de calidad de vida posibles que podemos ofertarles como trabajadores de la salud. En el pleno gozo de nuestras funciones, nosotros nos sentimos orgullosos de poder ser parte de este hospital y de poder tener trabajadores de calidad y de alto nivel como los que tenemos. Y para las familias nicaragüenses, nuestro mensaje es: estamos aquí, este hospital es de ustedes, nuestro comandante nos lo ha entregado con las mejores condiciones para que puedan hacer uso de él de manera gratuita, con calidad, con mucho amor, con mucho humanismo. Y lo que pedimos de la población es que se sumen a la campaña de hospitales seguros y de hospitales saludables. Y eso solo lo vamos a construir juntos, cuidando lo que tenemos para todas las familias nicaragüenses. Bueno, las condiciones de la atención médica son buenas, me atendieron bien, no tengo quejas de la atención médica. ¿Qué le todo parece? Estuvo bien.
¿Qué le parece además las condiciones? Un hospital nuevo, un hospital bonito. Es buena porque antes solo habían unas sillas donde se sentaba el familiar y ahora pues en esas sillas hasta se puede dormir tranquilo. Bueno, en el asunto de los cuartos limpios, a cada rato las limpiezas, los baños aseados, todo bueno. ¡Qué hermosa! Bien satisfecha porque mi embarazo era de riesgo y pues muy bien atendida la limpieza y que claro que nosotros tenemos que cooperar como paciente en cuidar este lugar y ser aseados, ¿verdad? Pero la atención, a mí desde el primer momento que me ingresaron, todo pues, y he tenido otras experiencias y la verdad que aquí, yo le digo a la gente, yo aquí estoy muy bien y pues gracias a nuestro gobierno y gracias a los que administran y a todos los que trabajan aquí porque todos hacen un buen equipo y depende de nosotros como usuarios, ¿verdad? Como pacientes, cuidar las instalaciones para que esto dure, porque es bonito estar en lo limpio, ¿verdad? Podemos haber buenos médicos y todo, pero si no cuidamos, entonces soy de ese pensamiento que tenemos que cuidar y que el trabajo es mutuo, pues pero satisfecha pues porque voy con mi bebé y yo voy bien. Aquí atendemos a los pacientes con quimioterapia, se le dan también consultas, tenemos gineco-oncólogo, ya que son personas que necesitan de nuestro compromiso, de nuestra lealtad y de nuestro servicio. Obviamente, pues tenemos aquí este gran logro gracias a nuestro gran gobierno, que es por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, agradeciéndole mucho que de tener un hospital anterior a este hospital hemos logrado mucho. Y aquí atendemos a los pacientes, pues en realidad pues tenemos aquí a la paciente, ya que aquí se le cumple su tratamiento y gracias a Dios pues no hemos avanzado. Parte de ese trabajo que ustedes hacen comprometidos con el humanismo, el cariño hacia los pacientes, ese cambio que ustedes tuvieron de trabajar en un antiguo hospital con condiciones que no, tal vez no eran las mejores para trabajar incluso y para atender a los pacientes, ¿cómo se siente usted de trabajar en este tipo de condiciones? Obviamente me siento orgullosa, contenta, porque es una gran diferencia. Un cambio, digamos, de 180 grados, excelente, porque los equipos que no teníamos anteriormente, hoy los tenemos en día. Ella es doña Juana, es una paciente que se viene a cumplir su tratamiento de quimioterapia. Ella puede expresar cómo ha sido atendida, si le gusta, cómo siente el ambiente, cómo la hemos tratado. Y pues la verdad es que yo siento mucha alegría de sentirme en un hospital orgullosamente chinandegano que nadie más lo había tenido. Y gracias pues a nuestro buen gobierno, como anteriormente lo dije. Y a los que están encargados en todo esto, como la dirección, los médicos, enfermería y todos los que podemos estar aquí, laboratorio, todo es un conjunto y un equipo de trabajo excelente. Bienvenidos a este maravilloso hospital, ¿verdad? Este es el área de procesamiento de lo que es la química clínica del Hospital Mauricio Abdalá. Como podrán ver, el equipo que tenemos es automatizado, leemos alrededor de 2.500 pruebas diarias, ¿verdad?
El equipo es lo más moderno que tenemos y cuenta, pues, nuestro personal está capacitado, recibimos asesoría y las pruebas están lo máximo que tenemos, una hora, dos horas en el procesamiento. La gasometría, este es un equipo donde se miden los gases del cuerpo, ¿verdad? Lo que es los electrolitos del paciente, y lo tenemos a 2 minutos ya tenemos el resultado. Tomamos la muestra del paciente, lo insertamos y él solito nos da su resultado. La ingresamos con el nombre. Él nos indica cuándo debemos de retirarlo. O sea, la tecnología está a la puerta de las manos de nosotros, ¿verdad? Increíblemente las asesorías que recibimos. Ya prácticamente el equipo nos queda leyendo los parámetros que vamos a obtener de la muestra, ¿verdad? Y esperar el resultado. Esto nos facilita que el paciente, cuando viene chocado o viene en un estado de emergencia que necesitamos saber los parámetros electrolíticos del cuerpo, entonces inmediatamente tenemos un resultado del hematocrito, la hemoglobina, en cuanto viene ese paciente. Si viene desangrado, entonces y actuar de manera precisa, ¿verdad? Si va a necesitar sangre, esos parámetros ahí se observan. Como ve, aquí ya tiene el resultado. Entonces, él solito nos da el resultado. Ya el médico puede tomar decisiones de incluso. Hace poco acabamos de recibir por el Ministerio de Salud, el MinSA Central nos evalúa cómo está el comportamiento de los parámetros que nosotros analizamos anualmente. Y entonces ahorita nuestra calidad fue el primer lugar, tenemos un 92% de confiabilidad. Entonces el control de calidad aquí es lo que está de un inicio. Entonces, la química clínica, como ustedes observan, todos los pacientes se ponen en un rotor, las muestras, y se van procesando conforme van viniendo. Nosotros tomamos las muestras y se van poniendo y entonces comienzan a procesarse. No hay ningún atraso y vamos sacando, pues, los exámenes. De hematología, aquí tenemos el equipo Rubí, uno de los más sofisticados, por decir, que tenemos ahorita en la industria, ¿verdad? De lo que es la medicina. Lee todos los parámetros, podemos leer incluso hasta malaria en este equipo, ¿verdad? Él nos detecta. Tenemos el equipo de coagulación. Los equipos de coagulación, es todo un sistema, un engranaje, ¿verdad? A través de los códigos de barra, como le decíamos, no necesitamos estar metiendo una por una las pruebas, sino que ellos se corren a través de un rack y nos va dando todos los parámetros de todos los pacientes. Directamente pasamos a los sistemas automatizados, ya no necesitamos imprimir, sino que eso va directamente a las redes, por decir, de internas del hospital. Ya los médicos pueden verlo en las computadoras, sus resultados.
validación de los resultados. Entonces, escaneamos el código de barra, observamos los parámetros y validamos. Buenas. Entonces, de la sala de cuidados básicos. ¿Su nombre, doctora? Maikelyn Martínez, pediatra neonatóloga. Okay, doctora. ¿Aquí estamos en qué área? Estamos en el área de neonato. Esta es la área de cuidados básicos sucio. Le llamamos así porque son los niños que nacen en el grado hospitalario o vienen de referido de alguna unidad de salud. Entonces, los niños que se encuentran en la sala de cuidados básicos son los bebés que están estables. Generalmente ingresan porque hay que presentar un fiebre en su casa, entonces venimos a hacerle los exámenes y a ver la causa de su... O son partos extrahospitalarios y que las mamás fueron referidas en ocasiones por alguna complicación postparto y ellos ingresan como alojamiento, pero la condición de ellos es estable. Doctora, un año que cumplieron, tienen excelente equipo, manejo del personal médico, de enfermería, excelentes condiciones del edificio como tal, de equipos. En relación a los equipos, todos los equipos son nuevos, están funcionando al 100%. Tenemos en todas las áreas tenemos monitor para estar monitoreando los signos vitales permanentemente en cada bebé, como podemos observar. Sus presiones arteriales, su saturación, frecuencia cardíaca. Las cunas están en excelentes condiciones, mantienen la temperatura del bebé. Y todas las fuentes de oxígeno también, la infraestructura, mantenemos el aire, la comodidad del familiar, en caso de que permanezca con su bebé. Licenciada, un primer aniversario, ¿cómo se siente usted de trabajo? Bueno, muy bien, satisfechamente, porque aquí nosotros venimos a inaugurar. Yo tengo ya 39 años de trabajar y nunca esperé llegar hasta esta magno construcción donde tenemos de todo, donde tenemos equipos especializados que son de alta tecnología y muy bien, excelente. Aquí todas las que estamos aquí en enfermería hemos hecho capacitaciones sobre la atención del recién nacido o neonatología. ¿Qué te ha parecido la experiencia aquí en el hospital con excelentes condiciones, la atención que te han dado los médicos, las enfermeras? Me han tratado bien, ¿para qué? No solo a mi niña también. Voy alegre porque la llevo con vida. Más que es prematura la niña, estoy alegre porque la tengo aquí en mis brazos. Aquí tenemos a un bebecito de 30 semanas, de 1.200 gramos. Se está implementando con él lo que es el programa Familia Canguro para ayudar lo que es su ganancia de peso, mantener su temperatura, todos los beneficios que nos trae este programa. Ya se le ha explicado a la mamá que puede traer a alguien de su familia que la apoye para ella sentirse apoyada. Se le da su
se le ve con psicología para darle apoyo psicológico, con trabajo social para mantener la mamá en óptimas condiciones para que nos apoye ella con el programa. Este bebecito se está alimentando por sonda, ya tiene una semana de vida. Como está ya sin oxígeno, entonces decidimos implementarle el programa para tratar de recuperación de peso y pues todos los beneficios que nos trae el programa: regular temperatura, su ganancia de peso, porque generalmente en la primera semana ellos pierden del 20% de su peso. Entonces la mamá ya se le explicó, está consciente y nos va a apoyar.